Mi nombre es Ismael Firpo. Llegué a Recreo Blondó en el año 1962 con la familia, mis hermanos, mi mamá, mis cuñados. Y bueno, estamos radicados hasta la fecha en este lugar. Yo soy de Entre Ríos, de Gualeguay, con mi familia. Estábamos allá, de allá. Nos vinimos a la isla, acá a la isla parte de Entre Ríos, para el lado de Paranacito. Y bueno, ahí trabajábamos en la forestación, con toda la familia, ¿va? Así que estuvimos hasta el... Vinimos en el 49, hasta el 62, estuvimos trabajando en familia. Como se trabajaba antes, la familia grande, trabajaban todos juntos. Y volvimos a seguir juntos acá en este negocio. Mi familia estaba compuesta con mi mamá, cuatro hermanos y dos cuñadas. Una estaba acá ya
era esposa de un policía, mi hermano que estaba en la policía, y entonces nosotros vinimos a visitarlo y en el año 62, y bueno, estaba esto en venta y lo tratamos de comprar para trabajarlo, porque estaba medio abandonado el recreo, el hombre no quería seguir. Y bueno, en poco tiempo, venimos en enero del año 62 a visitarlo a mi hermano, más o menos a mediados de enero. Y para el fin de enero ya lo hicimos cargo del recreo, así que. Grande para trabajarlo con poca gente. En ese tiempo hay que mantenerlo, es mucho trabajo lo que tiene, pero éramos unos cuantos y entonces nos resolvimos bien. La familia grande, la familia antigua era, ¿no? Era distinto también, la isla era un poco más sacrificada que ahora, o sea que no había lo que tenemos ahora, luz eléctrica, el teléfono, antes era el río, la canoita, la lanchita, campana y el remo, mucho remo. En el año 60, 62 no era tan. Las lanchas de pasajeros, en ese tiempo no había camino, no estaba el camino tampoco, era toda la gente de la ciudad que salía para la isla a pescar o que iba a visitar familiares, todo por lancha, ¿no? Porque no había otra forma. Los mayores trabajaban afuera, los menores trabajaban en el negocio. En ese tiempo el turista venía con pensión completa, o sea, venía con el desayuno, el almuerzo, la cena. Y las mujeres, mi vieja, como mi cuñada, como toda esa gente antigua, hacía todo pasta, hacía todo casero. Y la gente le gustaba esas cosas en esa época. Ravioles, tallarines, todo. Criábamos, qué sé yo, gallina, chancho, se tenía de todo, como, vamos a decir, como una granja. Entonces, como éramos muchos, podíamos hacer todo.
En ese tiempo había mucha gente. Acá nomás, a 1000 metros, había una fábrica de tejas, hacían eso, y que en el 59, una marea que vino en la sudestada del 59, arrasó acá con todo, fue alta la marea. Entonces la fábrica de tejas cerró en el 60, indemnizó todo el personal, pero quedó trabajando con forestación. Pero era un pueblito, había mucha gente acá. La gente se iba para acá continuamente, la gente andaba todo el día. Había mucha gente, mucha familia. La gente de la isla tenía sus hectáreas de campo y cuando los hijos se hacían grandes les repartía. Y si el hijo se casaba con una isleña, mayormente, ya le daba lo que le correspondía del terreno y se hacía su casa y seguía trabajando en forestación. En ese tiempo también con la fruta y verdura, en eso se vivía la gente de la isla. Después, bueno, después pasó ya a toda forestación, ¿no? Las empresas agarraron todo y entonces el isleño se fue apocando. Ahora tenemos poco isleño. Yo tengo un salón de fiesta que le llaman. Los ciclistas le dicen el teatro, porque era un teatro, es un teatro, no sé, un salón de fiesta. Blondó hizo primero el almacén de ramos generales. Como no había escuela, entonces hizo un salón. Y había una señora que no ejercía, entonces se ofreció a darle clase a los chicos, a las chicas de ella, y venían los vecinos, los chicos vecinos venían a la escuela, o sea, al salón ese. El mismo Blondó le cedió tierra para que hicieran la escuela enfrente, ahí donde está ahora. Pero siempre siguió el salón, siguió para hacer fiesta, para hacer acto. Pero el salón es hermoso, tiene. Daban cine también, hacían obras de teatro en ese tiempo. Vocacional de la gente de la isla, nomás, era todo. En ese tiempo que no había otra cosa en la isla, para la gente de la isla era bárbaro. Hacían una fiestita, un bailecito, a beneficio de la escuela, a beneficio de las comisiones que había acá. Y se llenaba de gente, era muy lindo eso. Y ahora está como patrimonio histórico de la municipalidad, pero está ahí, lo tenemos. Esperando que me lo arreglen bien para que esté bien, porque con el paso del tiempo se ha venido un poquito abajo. Cuando llegué en el 62 no teníamos luz eléctrica, por supuesto, así que trabajábamos con un grupo electrógeno. Había un Lister, un motor de un solo pistón, que mantenía, llevaba todo, el agua, sacaba, daba luz con un generador que poníamos aparte, con un compresor se enfriaba un poco la heladera.
el negocio. Gracias a Dios que teníamos eso, ¿no? Pasó mucho tiempo. Del 62 que yo vine al 93, 94 que nos dieron la luz, es mucho tiempo. Está la primera cabina de teléfono público, semipúblico. Después Telecom la sacó y no la retiró nunca más. Teníamos ya en el negocio. Y bueno, quedó ahí. Si el isleño pierde cosas es porque quiere. Porque esto no viene como en el pueblo que viene una lluvia tremenda y en una hora le llenó, le puso 1 metro de agua en la casa. Esto no, esto viene lentamente, esto tiene tiempo. Las primeras mareas que hubo, lo agarró todo desprevenido porque nadie pensaba que venía agua y cuando quisieron acorar se le vino el agua y se le murieron, ahogaron todos los animales. Pero después no, ya la gente también sabe, la gente que cuando hay un temporal, que uno dice, entonces ya la gente empieza a sacar los animales, a cuidar, a llevar a un lugar alto, qué sé yo. La hormiga empieza a subir arriba, a hacer nido arriba, porque viene el agua. Eso es sabido. Cuando viene muy llovedor, también en la cancha se hace un montoncito es porque va a llover mucho. El caracol le avisa a la altura que va a ir el agua. Porque se pone en la altura, así por ejemplo, en los juncos, en las cardas que están en el agua, se ve ahí, calcula que hasta ahí llega el agua, más arriba no. La gente de campo antes era más, sabía siempre cuando iba a pasar algo porque algo le anunciaba. Si no era el tero, era la lechuza, pero siempre había algo que le avisaba que iba a pasar algo. La gente de la ciudad colabora mucho con la gente de la isla. Y cuando hay así, como todo, qué sé yo, la Argentina es muy solidaria. Siempre que hay algo, creo que aporta siempre con cosas. Ah, no, acá no nos podemos quejar en eso. Lo malo de acá que tuvimos fue la marea del 83, que fue muy larga esa marea. Ahí nos arruinó un poco a todo el mundo, o sea, la gente se fue también de la isla, porque vino muy larga esa, tardó mucho en irse, porque era el agua que venía de arriba, venía del Paraná, esa agua que largaban de allá las compuertas de Brasil, ¿sabes? Empezó en marzo y terminó como en octubre de irse el agua. Entonces ahí la gente de la isla quedó sin trabajo. Y se empezó a ir un poco la gente. Y bueno, después vinieron todas estas otras cosas que nos pasaron también, con las lanchas de pasajeros, que era compartida con la escuela, y después ahora la sacaron, las lanchas de escuela son lanchas de escuela, y la lancha de pasajeros, pero no, tenemos pasajeros el sábado y domingo nomás. Y eso también nos apocó un poco la gente de la isla. Así que pienso que no, nos trató mal eso de las mareas. Acá tenemos una figura que era muy buena y nos visitó mucho tiempo, que fue Ratín, el gran centrojá de la selección y de Boca. Vivía acá al lado de la cancha de fútbol y el padre trabajaba ahí en la fábrica de cerámica. La primaria la hizo acá en la isla. Después se fue a Tigre, de Tigre pasó a Boca, ¿no? Pero después nos visitaba siempre. Cada tanto venía a visitarnos acá. Después. Él cuenta una historia que dice que la mamá lavaba ropa para la gente de la compañía y él a remo iba a entregar la ropa después que estaba lavada y planchadita, le iba a entregar casa por casa.
y con la canoa iba a la escuela. Bueno, en ese tiempo no había lancha así como ahora. La escuela tenía poca comodidad para llegar a la escuela. Se llegaba con lo que podía, de a pie, en canoa. Así que es un histórico de la zona, Ratín. Lo moderno, lo que viene en adelante, que viene, me parece que fue un atraso para la gente de acá. O sea, en ese tiempo no había mucho estudio, más que el sexto grado en las escuelas. Una vez que salía de la escuela de sexto grado, tenía que ir a trabajar al campo el chico. Bueno, después empezaron a poner ahora secundario y todo eso, entonces empezaron a quedarse un poco. Pero a los chicos hoy en día no les gusta la isla, mucho la isla. El trabajo duro, porque es un trabajo muy duro la isla. Entonces migran, una vez que tienen un poquito de estudio o algo, se van a la ciudad. A mí me gustaba más la isla que ir a vivirme a Campana, pero bueno, eso ahora ya es distinto porque uno tiene muchos años y entonces pesa un poquito. La esperanza que uno tiene es que esto siga adelante, ¿no? Uno por eso piensa en que la familia, siempre es lindo que lo continúe la familia. Uno ya tiene su edad y no puede tampoco, si no estuviera bien de salud, pero a veces uno para estar solo acá también cuesta mucho. A mí me gusta estar, pero si no se puede, los vecinos también hay pocos, no hay tanto como antes. Se ha alejado mucho la gente de la isla, pero es lindo, hay un progreso, la gente progresa. Los que están bien. Los que no, bueno, se tienen que ir a buscar otro trabajo, pero hay menos gente, pero yo pienso que con el tiempo esto se va a poner bien, ¿eh? Se va a poner bien. Son 79 años que tengo acá, 55 del recreo y lo demás de más la juventud, o sea que vine a los 20, 20 y pico de años acá. Así que esa es la vida, esa es mi vida. Toda una vida en el recreo, va.